Lo otro que me preguntaste. Lo del avión presidencial, la venta de los boletos de la lotería y lo del kiosco Morisco. Proceso ya de distribución, ya pronto, ya vamos a dar a conocer cuándo empieza la venta al público. Todavía no lo queremos hacer porque queremos que estén ya distribuidos los boletos. ¿Ya empezaron a distribuirse? Ya se empezó a hacer el trabajo de impresión, de distribución. Yo creo que esta semana, a lo mejor mañana, les informo, porque hay muchos amigos, mujeres y hombres, billeteros, porque van a preguntarles sobre cuándo va a salir el boleto. Y ya vamos a informar para que ellos también puedan decir, porque es una red, o sea, hay distribuidores autorizados y a partir de ahí baja los billeteros. ¿Para el 15 de marzo, por ejemplo, ya estarían empezándose a vender los primeros? Sí, yo creo que hasta antes, o sea, pero mañana les voy a confirmar. ¿Y dónde se va a llevar a cabo? No tenemos todavía decidido, a lo mejor mañana ya les informo. Okay, gracias. Pues es posible que a finales de este mes, ¿sí?, como se tenía pensado, porque lo que se busca es que ya venga certificado con todo el servicio y para abril o para mayo vamos a empezar a visitarlo. Ya me entró la curiosidad y les voy a invitar. Vamos a ir, a lo mejor hacemos una mañanera ya. Bueno, buenos días. Sí, me voy a subir. Me voy a subir y ahí vamos a imaginar todos de que vamos en vuelo. Bueno. No, en el aire no, pero sí en el avión. O sea, tiene 80 lugares. Sí, porque hay mucho polvo en Santa Lucía. Aun cuando hay un plan de remodelación, que eso también lo vamos a informar, sobre el programa de remodelación del actual aeropuerto, porque se va a ampliar en salas, se está trabajando en eso. Esperemos que todavía lo que es el avión presidencial, digo, el andén presidencial, se mantenga y ahí podamos tener el avión hasta septiembre, cuando menos.